Bueno, aquí estamos ya en Casares, que teníamos muchas ganas de subir aquí con los coches dirigidos por el señor Romero, por Pepe Romero, que además tiene aquí su finca, y tenemos al alcalde. Pues, alcalde, enhorabuena en primer lugar por tu trabajo, por supuesto, y también por estar aquí regentando este pueblo tan bonito que es Casares. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por visitarnos este domingo tan espléndido con este fantástico tiempo y además que... Qué bonito poder ver nuestra plaza engalonada con estos coches antiguos y de la mano de vosotros que habéis hecho este recorrido por toda la costa, culminando aquí en Casares. Para nosotros es todo un placer y un orgullo poder acogeros en nuestra casa, en nuestro pueblo, y que disfrutéis de la belleza propia de Casares, que es el pueblo más bonito de toda la Costa del Sol. Si viene gente que no haya visto Casares, ¿qué le dirías para que vinieran al pueblo? Cuéntanos un poquito las fiestas que tenéis, la gastronomía, háblanos de Casares. Bueno, pues una de las cosas las he apuntado ya, que nadie se puede ir de aquí sin visitar, no puede visitar Casares sin comer en Casares. La gastronomía de aquí, de nuestro pueblo, ha conseguido mantenerse a través del tiempo, la gastronomía de siempre, propia del lugar, con el producto del territorio de aquí, de nuestra zona, y es una gastronomía que conserva la tradición de generaciones y generaciones, y que se puede conservar y se puede disfrutar hoy día, y eso es muy importante. Así que os recomiendo que disfrutéis de cualquiera de los bares que tenemos, de las ventas que habéis visto a la subida por la carretera, porque la verdad que Casares es el lugar donde mejor se come. Y después, pues, por supuesto, visitar el casco histórico, nuestras calles empinadas, nuestras casas encaladas, con la fortaleza del castillo, la casa natal de Blas Infante, que se encuentra actualmente en obra, pero es un lugar de visita obligada también, por supuesto. Y ya propiamente desde que habéis asomado por la carretera provincial desde arriba, me imagino que habéis visto las vistas tan impresionantes y la belleza que tiene el pueblo, rodeado de plena naturaleza, y que nos invita no solo a disfrutar y a visitar el casco histórico con las connotaciones culturales, patrimoniales e históricas que tiene, sino también por las actividades al aire libre, la naturaleza. Tenemos una tirolina que está aquí dentro del casco urbano, que puede atravesar todo el casco urbano a través de ella, y como esa, un sinfín de actividades también con todo el entorno de las sierras que nos rodean. Bueno, la verdad es que es un placer, siempre que tengo ocasión tengo que decirte, alcalde, que he subido a comprar el pan de aquí de Casares, que me encanta, ¿eh? Ese pan de pueblo, esa hogaza, que aunque la tengas una semana para desayunar está buenísimo. Bueno, tenéis cosas, la verdad, estupendas aquí, todo es buenísimo. Es uno de los productos estrella, el pan de Casares, que además hace de embajador de nuestra tierra por toda la provincia y por muchos lugares más. Y otro de los productos estrellas son los quesos de Sierra Crestellina, que está aquí muy cerquita y que te invitan a probar un queso espectacular, sino una experiencia gastronómica a través de los sabores y de la mano del productor de toda la vida, conservando pues las mismas prácticas de siempre, para que efectivamente se consiga ese producto único y que tantas reseñas, por supuesto, ha tenido. Así que os recomiendo que hagáis una visita a Sierra Crestellina, y además, si la acordáis con ellos, os pueden hacer todo el proceso, desde ordeñar la cabra hasta elaborar vuestro propio queso para llevarlo. Me la apunto, me la anoto para hacer un reportaje ahí, ¿vale? Bueno, que estoy pensando en comprarme una finquita, he visto algunos letreros, que igual me veo vivir vecina de Pepe Romero y vuestra, Pues encantado de acogeros aquí en nuestro pueblo. Muchas gracias, enhorabuena una vez más, y que vamos a disfrutar hoy con los coches aquí, con todo también los autóctonos de la tierra. Gracias, alcalde. Gracias, a disfrutar. Para recordarle lo que tanto quiero, traigo un paso doble por campanillero. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Hablo del cortijo donde yo he nacido, la tierra más linda que yo he conocido. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son.
tiene una espadaña con sus campanitas y una torre blanca con sus palomitas. Tiene una collera enganchada en el trillo donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. De esmeralda el campo, de zafiro el cielo y un caballo blanco que es de terciopelo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Cantan ruiseñores, cantan los jilgueros, cantan segadores y los carreteros. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Tiene una espadaña con sus campanitas y una torre blanca con sus palomitas. Tiene una collera enganchada en el trillo donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. Aquí hoy es gloria, porque para eso el día 19 es el día de Pepito Romero. Así que a divertirse, y esta es vuestra casa. Pepe Romero, bien. Por Pepe Romero, bien. Por Pepe Romero, bien. Por culo mataré. Pues ya estamos aquí en la finca Los Romeros, después de un recorrido que se ha hecho muy simpático con un día espléndido. Pepe, aquí en la finca Los Romeros, qué día maravilloso y qué concentración. Hace un día fantástico, 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 una maravilla de día. ¿Cuántos coches al final? 25. 25 son varios sitios, ¿no? Ronda. Sí. Viene de Ronda, viene de Puerto Santa María, viene de Sevilla, de Castilla de la Cuesta, de muchos sitios. Bueno, de Ronda, lo que han montado. Cuéntame lo que has montado aquí, Pepe, que pues mira, este año, como mi día es el día 19, pues entonces lo he hecho aquí en la finca hoy domingo, que es el día que tenemos para hacerlo, hoy domingo, y para disfrutar con todo ello. Claro, es que se celebra, porque hoy es el día también, 17 de marzo, y de San Patricio, así que a Patricia lo hemos felicitado ya, día de San Patricio, día del Padre, día de San José, o sea que se celebra muchas cosas. Sí, celebramos muchas cosas, y yo celebro la finca esta que me compré aquí, bien, no me salió muy cara, me salió baratita, pero me ha hecho mucho dinero encima. Digamos que es la inauguración oficial, porque nunca se ha hecho una. Esta es la inauguración oficial. Ahí tenemos, ahora mismo están los aperitivos, hay una paella que se está haciendo ahora, la podéis grabar si queréis, y después tenemos un asado impresionante. Y música, tenemos pastelería, tenemos de música, tenemos de todo, o sea que esto va hasta las 7 o 8 de la tarde, hasta que quieran. Bueno, ha sido un recorrido corto, pero muy bonito, porque desde que habéis salido de San Pedro, vamos a recorrer el recorrido, que habéis salido de San Pedro. Sí, no, ha sido de San Pedro, Marbella, o sea, Benaví, San Pedro, Benaví, Cazares, o sea, los sitios así de aquí, de la zona de aquí, Estepona. Y qué bien nos ha recibido el alcalde, con toda la información del pueblo, muy bonito. Juan Luis, una bellísima persona, así como la familia, y de verdad que se merecen de que se tire un sueño de alcalde aquí en Cazares. Yo sé que lo va a hacer bien, porque es un tío joven, un tío con fuerza, con ganas de hacer cosas, y yo creo que este año, en estas elecciones pasadas, han tenido un buen punto de ponerlo a Juan Luis. Y bueno, y no paráis, porque en abril, el mes que viene, tenéis otra. Sí, en abril tenemos una en Huerva, toda la parte de Huerva, en el Rocío también, en fin, vamos hasta ahí 4 días por ahí arriba también. Maravilla. Bueno, pues ya nos iréis contando cuando se vaya aproximando la fecha, porque nos encanta. Pero claro, y con vosotros, vamos, fija, yo ya fija. Gracias, Pepe, enhorabuena, felicidades, porque realmente has tenido una gran convocatoria en esta ocasión. La gente está encantada, yo creo que está, como diría, alucinamos, ¿no?, aquí con esta finca y respirando el oxígeno de las plantas. Gracias, Pepe. Pues me alegro. Gracias. Y muchas felicidades para todos los poceles a partir del martes. Felicidades para todos los papis, para todos los papis. Para José, para. No olvidamos de nadie. Felicidades a todos. Gracias, Pepe. Bueno, por supuesto, el presidente también nos dirige unas palabras en este evento, un poquito informal hoy, ¿no? También. Hoy totalmente informal, va a celebrar el santo de Pepe también, que pasa mañana. Padre,
De los padres, el mío, en fin, de Pepe también, muchos Pepe hay por aquí, y José. Y nada, muy bien. Cuéntame un poquito cómo va vuestro coche histórico, cómo va y ahí se ha incorporado más gente en este club fantástico. Pues sí, todos los años se incorporan uno o dos, no más. Pero nada, vamos bien y haciendo cosas. Este año hemos empezado hoy con esta salida, después vamos a hacer otra que vamos a ir a Huelva y luego en septiembre paremos el rally, como, pues como todos los años en Marbella. Son muchos ya, ¿no? Que siempre es unir, estáis muy unidos y veo que siempre cuando hay una convocatoria os juntáis bastante. ¿No? Pues sí, la verdad es que es de agradecer que cuando hace algo venga la gente, es bueno, ¿no? Que la gente se lo pasa bien y que quiere venir a vernos, o sea, que bien, bien. Como decíamos que era un poquito informada, hemos visto que hay coches diferentes y también coches que a lo mejor no hemos visto en las concentraciones oficiales, ¿no? Hemos visto coches muy simpáticos, ¿no? También. Pues sí, todos tenemos coches. En el rally de septiembre, pues sí pedimos que vean coches más antiguos. Pero esto, como también es un día venir a comer, pues bueno, pues cada uno que venga con el que quiera. Que siempre hay coches que no se sacan, o sea que... Pues también. Siento que hemos visto, bueno, que está muy bien también, que recordemos... Sí, todos son divertidos y curiosos de ver, y, o sea que sí. Enhorabuena, que siga muchos años de presidente y que sabes que te apreciamos muchísimo. Gracias, gracias a vosotros por venir y acompañarnos. Hablamos con Alfonso Latorre, que va a amenizar la velada. Alfonso, eres saxofonista de profesión. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, saxofonista. ¿Cómo vas a amenizar esta velada? Pues aquí con el ambiente tan bonito que hay, vamos a empezar que le quiero dedicar aquí al anfitrión, a Pepe Romero, le quiero dedicar la primera canción, que va a ser Toda una vida, porque sé que es una persona muy conocida aquí y quería, y hace mucho por San Pedro, y la primera se la quiero dedicar para él. Y bueno, pues llevo canciones de todo tipo, llevo mucho repertorio. Así es que creo que muchas gracias, vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar ahora mismo. Estoy comenzando a escucharte, gracias. Gracias, hasta luego. Preocupa siempre por toda esta crisis que tenemos con el agua y siempre buscando soluciones, haciendo campaña. La verdad es que de felicitarte por ello. Bueno, estamos trabajando para que no falte agua, que es lo importante. Y hoy pues con el Club de Vehículos Históricos, pues de la Costa del Sol, pues disfrutando de una jornada de convivencia. La verdad que cada concentración que hace, pues es un éxito, y hoy a disfrutar y a disfrutar también de los magníficos coches que han venido a disfrutar también de la Costa del Sol y de Casares, un pueblo de la mancomunidad, pueblo de la Costa del Sol que tiene un encanto muy especial. ¿Cómo se prevé la Semana Santa? ¿Tú estás ahí hablando con todo el mundo? Bueno, los datos son de... vamos a tener una Semana Santa récord y bueno, aunque parece que hay algún nubarrón que otro, que también nos viene bien que llueva algún día, pero yo creo que va a ser una Semana Santa muy exitosa y va a ser un arranque de una temporada turística récord. A ver si superamos esos 22 millones de turistas que cada año vienen por el aeropuerto de Málaga y todo apunta que va a ser un año récord y que vamos a superar esos 22 millones. Muchas gracias, siempre eres tan agradable con nosotros que te agradece. Gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, Alan, nos da mucha alegría verlo, porque además hoy ha traído otro de sus coches. ¿Qué coche has traído? He traído un MGA del 62, uno de los últimos que han hecho, porque después han hecho el B. Y seguro que tiene una historia, cuéntanosla. La historia, bueno, es el primer coche histórico que he comprado en Bélgica, hace más 15, 16 años. Él fue a comprar con mi esposa, y lo fuimos a ver, le he probado con mi esposa, he pedido a, ¿cómo se llama?, a mi esposa, ¿lo puede comprar? Y me ha dicho sí, así que tenemos el coche también. Esto. Disfrutéis con mucha salud. Y estás ahora, este es un cítrico que se llama caviar cítrico, sí, de la finca Los Romeros, ¿lo habías probado antes? No, es por eso que me da un trocito, porque sí, pero voy a hacer una... Bueno, eso ha sido bueno, no, está bien, yo lo aguanto. Por un gin tonic, un combinado. Ah, mucho mejor. Gracias, Alan. Bueno, por supuesto, unas palabras de don Leocadio Corbacho, que siempre me encanta, y de ver a tus hijos también ahí en Marbella, con esa casa maravillosa del jamón, que hoy estamos aquí entre amigos. Es una concentración un poquito informal, ¿no, Leocadio? La verdad que esto es una vivencia de las que hay que vivir muchas, ¿no? Es maravilloso. Este José Romero, Pepe Romero, tiene una galantería y una manera de hacer las cosas que a uno le llena de emoción y de todo, ¿no? Lo primero es la compañía de todo, cómo se está organizando, lo bien organizado lo tiene todo. Y bueno, esperemos pasar un día maravillosamente bien todos los que somos aficionados a los coches y demás, como es lógico. Y agradecer nada a esta visita que nos ha invitado hoy en día, y a pasar lo mejor posible con todos ustedes, por supuesto, también. Y nada, pues decir que gracias San Pedro, Marbella, Ronda y todos los pueblos que nos rodean, que tan bonitos son todos, ¿no? Como Cázar, todos los pueblos de por aquí de la zona, ¿no? Y este entorno que tenemos tan, y los días que nos están acompañando, bueno, pues ahora tenemos una buena comida, tenemos un buen refrigerio de todo lo que de esto. ¿Y cómo hacemos las cosas? Bueno, pues como lo estamos haciendo es agradeciendo mucho a la labor que se hacen tanto a ustedes como por supuesto, porque se metéis en nuestras casas, que es muy bonito, porque además hacéis una labor maravillosa, de las que quedamos agradecidos, porque sin ustedes tampoco haríamos Muchas esta. Gracias por tu palabra. No, pero es que es verdad, es que es así, ¿no? Porque si no fuera por ustedes tampoco se sabría estas cosas que se están haciendo tan laboriosamente y tan bonitas, ¿no? Y así que así bueno, estamos. También creo yo saber un poquito del coche que has traído, que no era habitual verte con este coche, que ha tenido un percancillo, pero solucionado, ¿no? Sí, bueno, los vehículos cuando destacan y llevan poco tiempo rodando, lógico que alguno tenga alguna cosa insuficiente, pero bueno, ha sido un problema de carburación, está solucionado. El coche que traigo es un R8, que normalmente este coche se lo he regalado a un nieto mío, que tiene 14 años, pero que todavía no puede conducirlo, pero por eso lo traigo yo. Hoy él está corriendo hoy porque corre en el Campeonato de Andalucía en motocross y está en Córdoba. Entonces yo hoy traigo el coche que le he regalado a él para que no se quede en activo para el día que él pueda conducirlo. Nada, gracias siempre por atendernos también, tan fenomenal, y porque nos sigamos viendo muchísimo en muchos eventos y todos tan bonitos como este y todos los que hacéis. Gracias, Leocadio. Gracias a ustedes porque sois maravillosos, de verdad que sí. Un saludo. Gracias a todos, San Pedro, a Marbella y a todos. Bueno, en todos los eventos, el arrocito. Este arroz es muy especial porque lo está haciendo aquí nuestro amigo. ¿Qué lleva este arroz? Este lleva cabeza de lomo ibérica, el secreto, y un poquito de pollo. Un buen refrito. ¿Cuántos kilos de arroz ha echado ahí? Ha echado 6 kilos de arroz. ¿Para cuántas personas? Para 65 o 70. Tú dices que está muy rico, ¿no? Esto está rico y rico. ¿Cuánto tiempo ya lo probamos? Esto en cuarto horita por ahí vamos a comer ya. Venga, que estamos deseando, ¿eh? Ya. Qué rico, qué bien huele. Gracias. Thank you.
Thank you.
Aquí, aquí, oh.